Hola y bienvenida a mi canal Maya Maya Crochet. El día de hoy comenzamos una nueva sección en el canal que se llama Personajes Amigurumis. En esta sección vamos a crear un amigurumi de un personaje. Este personaje puede ser de la vida real, puede ser de un cómics, de un dibujo animado o de una novela. Lo que vamos a hacer es tomar una caricatura o una foto, sacar lo esencial y tejerlo en un amigurumi. Estos amigurumis van a ser de máximo 10 o 12 centímetros. Lo ideal es que los puedas utilizar como un llaverito. Vamos a comenzar tejiendo a Harry Potter. Gracias a nuestra amiga Julia250162 que respondió a nuestra consulta que realizamos hace 2 semanas en la sección comunidad, donde se preguntó qué personaje te gustaría tejer. Y bueno, tomé la idea de Julia. Muchas gracias. Que indicó que le gustaría tejer a Harry Potter. Bueno, lo que hice es buscar en internet algunas caricaturas, imprimirlas para tener una idea de más o menos qué es lo general que necesitamos en este personaje, ¿no? Que por ejemplo son los lentecitos, es la chalina, un abrigo negro, que es lo que se repite en general en las caricaturas. Muy bien. Algo importante y es muy necesario indicarte es que en este momento yo no tengo el amigurumi tejido, es decir, que vamos a partir desde cero. Entonces vamos a ir descubriendo juntas cómo lo tejeríamos y es posible que los videos se dividan en dos o tres partes dependiendo de la complejidad. Bueno, pero claro está que como son amigurumis y lo vamos a tratar de hacer no muy detallado, claro está. Definitivamente que no va a ser detallado, pero sí que tenga la esencia del personaje. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la lista de materiales y después vamos a comenzar a crear juntas a este lindo personaje que es Harry Potter. Muy bien, entonces ahora sí, a comenzar. Los materiales que vamos a necesitar en esta oportunidad son hilo de color piel, hilo de color plomo claro, hilo de color amarillo y rojo en muy poca cantidad porque son para tejer la bufanda, hilo de color negro, hilo de color plomo oscuro. Estos hilos son de la marca Katia Capri para tejer con aguja de crochet de 2 milímetros y aquí es otra marca que, bueno, la verdad es que no sé exactamente cómo se pronuncia, pero también es del mismo grosor. Para esto yo voy a tejer el amigurumi con una aguja de crochet de 2.25 milímetros. Necesitamos adicionar un poco de vellón sintético, que es este. Necesitamos un poco de hilo de bordar de color negro o hilo de coser, como es el caso. Necesitamos nuestro cortador o nuestras agujitas, nuestras tijeras, perdón, nuestro cortador de hilos o nuestras tijeras, nuestras agujas para coser lana. Estoy pensando que vamos a necesitar unos ojitos con broche de seguridad, pero no sé si los de 6 milímetros o los de 8 milímetros. Aquí yo tengo los dos, entonces vamos a ver cuál vamos a utilizar una vez que ya hemos comenzado a tejer el muñequito. ¿Qué más nos va a hacer falta? En este caso, un poco de pintura de tela para poner un poco de color a las mejillas. Y bueno, creo que eso es todo. Es posible que necesitemos un poco de alambre para hacer los lentecitos, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces ahora sí comenzamos con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, vamos a tomar los dibujos que tenemos a la mano. En este caso, yo voy a comenzar en primer lugar tejiendo las piernas, después vamos a tejer el cuerpo, después vamos a tejer la cabecita y en cuarto lugar vamos a tejer los brazos. Ese va a ser el orden en el que vamos a crear este amigurumi. Los zapatitos son de color negro, por lo tanto, vamos a tomar nuestro hilo de color negro y comenzar a tejer. Lo primero que vamos a tejer es un anillo mágico. Este anillo mágico tiene 8 puntos bajos. Lo que quiero es que el zapatito sea un poco más anchito que el resto del cuerpo. Entonces, tengo ya en la vuelta número 1 tejido un anillo mágico con 8 puntos bajos.
cerramos nuestro anillo mágico y ahora vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Es decir, que vamos a tejer o vamos a tener en total en la vuelta número 2 16 puntos bajos. Entonces vamos, 1, 2. Listo. Y así te dejo tejiendo un aumento en cada uno de los puntos. En la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo sobre cada uno de los puntos. Mira, cuando tejes con el color negro, a veces es un poco difícil de ver, por lo que siempre te recomiendo tejer con mucha luz. En este caso voy tejiendo un punto sobre cada uno de los puntos y esta vuelta número 4 va a tener 16 puntos bajos. Muy bien, he terminado de tejer la vuelta número 4 y tenemos 16 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 5. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y lo que quiero es darle forma al zapatito. Por lo tanto voy a hacer las disminuciones simulando la parte delantera, es decir, la puntera del zapato. Entonces voy a comenzar haciendo disminuciones. 1, 2 y así voy a hacer 6 disminuciones. Te dejo haciendo estas, yo ya hice 2. Después de las 6 disminuciones hago 2 puntos bajos. 1, 2. En total esta vuelta, la vuelta número 5, va a tener 10 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar a tejer la vuelta número 6, pero ojo que en esta vuelta te tenía que decir de que vamos a cerrar con el hilo de color gris. Aquí ya lo tengo listo, entonces lo tomo y voy a cerrar con esta vuelta de color gris, ya que las siguientes vueltas las voy a tejer de color gris oscuro. Aquí ya lo tengo y ahora voy a tejer un punto sobre cada uno de los puntos en la siguiente vuelta, que es la vuelta número 6. En esta vuelta ya es simple, solamente es el cambio de color. Te dejo tejiendo un puntito sobre cada uno de los puntos de color gris oscuro. Y el hilo negro ya lo puedes cortar. Listo. Bien, y ahora sí continuamos. Muy bien, entonces aquí ya hemos terminado de tejer la primera piernita y te quería mencionar qué es lo que hemos hecho. Después de terminar la vuelta número 5 con el color negro, hicimos la vuelta número 6 con el color gris oscuro, tejiendo un punto sobre cada punto. Tenemos 10 puntos bajos y de ahí he tejido 10 puntos bajos en las siguientes vueltas hasta la vuelta número 11, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora vamos a rellenar las piernitas con este vellón sintético y como siempre te recomiendo rellenar lo suficiente, ni muy poco ni mucho. Cuando rellenas mucho, cuando pones mucho relleno, el tejido se estira y se ve el relleno, y si lo rellenas muy poco, lo que va a pasar es que no va a tomar la forma que quieres que tenga. Bueno, entonces ahora sí a rellenar. Y como un pequeño consejo, quería decirte que aprovechemos en desinfectarnos las manos de vez en cuando, cuando estemos tejiendo, ya que algunos muñequitos, por ejemplo este, no lo vamos a lavar y así solamente se lo vamos a entregar al cliente cuando lo vendamos. ¿Listo? Solo es ese un pequeño consejo. Aquí ya he terminado de tejer las dos piernitas, mira, me han quedado de esta forma. Y ahora vamos a comenzar a unir las piezas. En el caso de estas dos piernitas, como ves, tienen el hilo cortado, ¿ya? Ahora nos corresponde hacer la unión. Lo que vamos a hacer es tomar indiferentemente cualquiera de las piernas. Voy a tomar esta parte, así en el medio, mira. Esta parte que está más salidita es la de delante. Voy al medio, busco el punto intermedio para este lado, para la izquierda, introduzco el crochet, tomo el hilo de color gris oscuro y jalo. Ahora voy a realizar 3 cadenetas, una cadeneta, 2 cadenetas
y tres cadenetas, que va a ser la unión de la unión para las piernas. Si deseas, puedes tomar cuatro. En este caso, yo quiero que las piernas me salgan un poco juntas, no es necesario que me salgan muy separadas, por lo tanto, estoy tomando solamente tres cadenetas. Ahora tomo la otra piernita, igual por el medio, considerando esta parte más salida para adelante. A ver, el medio, ya aquí. Introduzco el crochet y ahora voy a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. Entonces voy a hacer el primero. Espérame, ahí. Listo. Y ahora comienzo haciendo un punto sobre cada uno de los puntos. Por lo tanto, tenemos que hacer 10 puntos bajos. 2. He terminado de tejer un punto sobre cada punto. Me está quedando de esta forma. Llegué a las cadenetas y ahora voy a tejer un punto sobre cada una de estas cadenetas. Entonces voy por el primero, 1, 2 y va mi tercera cadeneta. Aquí. 1, 2 y 3. Y ahora voy a tejer un punto sobre cada uno de estos puntos de la siguiente piernita. Es decir, que tengo que tejer otros 10 puntos bajos. 1. Muy bien, hemos terminado de realizar esta vuelta que queda aquí después de hacer los 10 puntos bajos. Ahora vamos con la vuelta número 2. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a darle un poquito de aumento a este muñequito en el cuerpo. Entonces vamos a comenzar haciendo un aumento, 1, 2, vamos a poner nuestro marcador para no equivocarnos, después hacemos un puntito bajo aquí y después nuevamente hacemos en el siguiente punto, vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos, después vamos a realizar un punto sobre cada uno de los puntos. Tenemos que tener 10, 1, 2. Terminé mis 10 puntos bajos, hemos llegado nuevamente a la parte central y vamos a tejer un aumento, 1, 2 y después un punto bajo y después nuevamente un aumento. 1, 2 y después hacemos un punto bajo sobre los siguientes puntos. Tenemos que hacer 10 puntos bajos. 2, 3. En esta vuelta, en la vuelta número 2, tenemos 30 puntos bajos en total. Y ahora comenzamos la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. Por lo tanto, la vuelta 3 va a tener 30 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 4. En este caso quiero comenzar a disminuir un poco el cuerpo, pero no lo voy a hacer en los costados porque no quiero que se forme una cintura. Por lo tanto, voy a hacer las disminuciones de la vuelta 4. Voy a hacer una adelante y una atrás. Entonces, como ves, he tejido 3 puntos bajos. Voy a tejer solo 2 puntos bajos para comenzar. 2 puntos bajos y después voy a hacer una disminución. Y después voy a tejer puntos bajos hasta llegar al otro lado del tejido. 1, 2, 3. He hecho en total 13 puntos bajos. Y ahora que estamos en la parte de adelante, vamos a hacer una disminución en el centro. Y después continuamos haciendo los siguientes puntos bajos. 1, 2. Muy bien, después he tejido 11 puntos bajos. En total la vuelta número 4 tiene 28 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 5. En la vuelta número 5 vamos a hacer de la misma forma. He comenzado haciendo 2 puntos bajos y voy a hacer una disminución.
Después voy a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. 1, 2, 3. En esta oportunidad he tejido 12 puntos bajos y después voy a hacer mi disminución. Y después voy a continuar tejiendo un punto sobre cada punto. 1. Esta vuelta tiene 26 puntos bajos. Y ahora sí voy a hacer el cambio de color. Entonces el último punto lo vamos a cerrar con el hilo de color gris claro. Antes de continuar vamos a rellenar un poco las piernitas. Ahora continuamos tejiendo la vuelta número 6. En esta vuelta vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. Pero lo vamos a hacer tomando solo la cadena que va para el fondo. No te olvides que ya hemos cambiado de color en esta vuelta número 6 al color gris claro, que es el chaleco de nuestro muñequito. Vamos a tomar solamente la cadena que va para adentro para que acá se dibuje así como un borde recto simulando el pantalón, ¿no? Entonces así tejemos punto por punto. Terminé de hacer esta vuelta y ahora quiero continuar tejiendo un poco más, pero que el tejido me siga saliendo así, o que vaya tomando la forma recta. Todavía no voy a hacer disminuciones. Entonces vamos a tejer la vuelta número 7 y la vuelta número 8 y en estas vueltas vamos a tejer un punto sobre cada punto. Ya en esta oportunidad lo tienes que hacer de la forma normal, tomando las dos cadenetas, porque ya no es necesario que hagamos como lo hemos hecho en la vuelta anterior. Listo, te dejo tejiendo estas dos vueltas y te muestro cómo nos queda. Mira, de esta forma nos está quedando el cuerpito. Para mí está muy bien. Si deseas, ya puedes ir rellenando las piernitas un poco más. Y ahora vamos a comenzar a hacer la vuelta número 9 y en esta vuelta vamos a hacer disminuciones. Las disminuciones en este caso ya las voy a hacer a los costados, porque ya estas disminuciones no van a figurar como una cintura, sino ya van a ser disminuciones como para poner los brazos. Entonces voy a hacer dos disminuciones a cada una en cada costado. Entonces vamos con dos puntos, tenemos que ir tejiendo un punto sobre cada punto y después llegar hasta esta parte y hacer la disminución. Entonces vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7 y mira, después de 7 puntos pienso que ya podemos hacer la disminución. Listo. Y así ahora vamos tejiendo hasta el otro costado y vamos a hacer otra disminución. He tejido 12 puntos bajos y ahora voy a hacer una disminución. Y después voy a hacer mis últimos puntos, 1, 2, 3. Esta vuelta tiene que tener 24 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 10. Vamos a disminuir también en esta vuelta y también a los costados. Entonces, en esta vuelta número 10 vamos a hacer dos puntos. A ver, vamos a ver, 2, 3, 4, 5, 6, y acá vamos a hacer 7, también 7 puntos y después hacemos una disminución. Entonces 7 y hacemos una disminución. En este caso he tejido 10 puntos bajos y ahora voy a hacer una disminución. Y después voy a tejer los últimos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y esta vuelta, como hemos hecho dos disminuciones, debe de tener 22 puntos bajos. Muy bien, y así es como nos está quedando el cuerpito y ahora sí, que ya está comenzando a achicarse, vamos a comenzar a poner el relleno. Aquí yo tengo un poquito de relleno y como estas son piezas delgaditas, me ayudo con este palito de aquí de metal a llevar el relleno a las piernitas y después un poco al cuerpo, pero lo primero que tenemos que hacer es rellenar estas piernas. Muy bien, te dejo haciendo esto
y después continuamos tejiendo. Continuando, en la siguiente vuelta vamos a realizar 4 disminuciones. Ahorita tenemos 22 puntos bajos, ¿no? Entonces las 4 disminuciones vamos a hacer una aquí. Ahora te explico mejor. Ya. Vamos a hacer una aquí, atrás, una al costado, adelante y al costado. Y así vamos a tener 18 puntos bajos, que va a ser el ancho del cuello de nuestro muñequito. Entonces comenzamos haciendo uno. A ver, vamos a poner el marcador para ubicarnos bien. Después de 1, 2. Y ahora hacemos la disminución. Entonces, 2 puntos bajos, una disminución. Después hacemos 1, 2, 3 y otra disminución. Ya. Y ahora nos vamos hacia adelante. Entonces vamos 1, 1, 1, 2, 3, 4 y hacemos una disminución. Y ahora vamos al otro costado. Entonces 1, 2, 3, 4 y hacemos una disminución. Y después hacemos un punto bajo. Como ves, en total tenemos 18 puntos bajos y este es el ancho deseado para el cuellito. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 12, me parece, si no me equivoco. Es posible que pueda haber cometido un error, pero lo voy a revisar más tarde en los anotes que tengo o que estoy haciendo para ver si es efectivamente la vuelta número 12 con la que vamos a finalizar el cuerpito de nuestro muñequito. En esta vuelta, o en la última vuelta que vamos a hacer, vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. 1, 2, y así te dejo haciendo esta vuelta. Vamos a ver si ya sería la última vuelta. Listo, aquí yo ya le he terminado y me parece que sí, ya sería la última vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es cortar este hilo, dejando un poco largo, ya que con este hilo vamos a coser la cabecita, vamos a coser la cabecita al cuerpo posteriormente. Entonces ahí lo dejo, listo. Y ahora sí, vamos a rellenar un poquito más y comenzamos a tejer la cabecita. Ahora vamos a comenzar a tejer la cabecita. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. E inmediatamente después vamos a tejer en la vuelta número 2 un aumento en cada uno de los puntos. Es decir, que mi vuelta número 2 va a tener 12 puntos bajos. Vamos a ir subiendo de 6 en 6. Entonces termino esto y te muestro qué es lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta. Listo, ya tengo hechas mis dos primeras vueltas. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Repetimos la secuencia 6 veces y tenemos 18 puntos bajos. Entonces aquí vamos con la primera. Listo, y ahora sí te dejo haciendo todas esta secuencia de la vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos y después hacemos un aumento. Repetimos la secuencia 6 veces y tenemos 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos la secuencia 6 veces y tenemos 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y después hacemos un aumento. Repetimos la secuencia 6 veces y tenemos 36 puntos bajos. Continuando, quería indicarte lo que he realizado. Ya para avanzar un poco más rápido,
ya que esta parte es fácil. Nos quedamos en la vuelta número 6, donde teníamos 36 puntos bajos, y después hemos continuado tejiendo la misma cantidad de puntos en las siguientes vueltas, desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 15, hasta aquí. Hasta aquí tenemos, hasta la vuelta número 15, tenemos 36 puntos bajos. En la vuelta 16 he realizado 4 puntos bajos y una disminución, repitiendo la secuencia 6 veces, y tenemos 30 puntos bajos. Estamos disminuyendo de 6 en 6 ahora los puntos. En la siguiente vuelta, en la vuelta 17, he tejido 3 puntos bajos y una disminución y tengo 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 18 he tejido 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 6 veces la misma secuencia, y tengo 18 puntos bajos. Es decir, que después de 36 disminuyendo tengo 30, 24 y 18. Y ahora es un agujero suficiente como para que de una vez coloquemos los ojitos, que son con broche de seguridad, y también aprovechemos para rellenar. Aquí ya he puesto los ojitos y te lo quería mostrar. Ahora, la idea que yo tengo es que esta parte, que está, o sea, como hemos hecho aumentos, tiene un mejor acabado que esta parte donde hacemos disminuciones. Por lo tanto, puede ser que al momento de pegar la cabecita lo hagamos de esta forma. Mira, así. Si lo hacemos de esta forma, como yo lo voy a hacer en esta ocasión, tienes que considerar que a partir de este punto del medio vamos a poner los ojitos a la altura de 2, 4, 6, 8, 9 y 10. A la altura de la vuelta número 10 y de la vuelta número 11. En el medio he puesto los ojitos. Y ahora, desde acá, mira, desde aquí hasta aquí arriba hay 10. Y por lo tanto estaría entre la vuelta 10 y la vuelta número 11. Adicional a eso, algo importante es que la distancia entre ellos va a ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Es la distancia entre ellos, 7 puntos. Y ya le puse aquí su broche de seguridad, ya está bien colocado. Y ahora nos corresponde seguir disminuyendo, pero antes de disminuir tenemos que comenzar a poner el relleno. Esta parte de la cabecita es fácil, pienso, ya tenemos bastante experiencia al hacer estas circunferencias con puntos de 6 en 6 creciendo y de 6 en 6 bajando. Entonces ahora mira, aprovechamos a poner el relleno y después vamos a continuar cerrando el tejido para que nos quede un poco más, para que esté un poco más cerrado y podamos ya de una vez colocar todo el relleno que queremos. Ahora, otra cosa, si deseas también puedes colocar la cabecita así, no hay ningún problema. A ver, vamos a probarlo ya. Una vez que tengamos la cabecita lista, lo que vamos a hacer es poner o medirlo aquí en el cuerpito y vamos a ver de qué manera nos va a quedar más bonita. Tal vez así también nos puede quedar bien, vamos a verlo. Entonces, todavía esto no lo hemos definido, voy a terminar de hacer la cabecita y ahí es cuando vamos a definir de qué forma va a ir esta cabecita. Ahora sí vamos a continuar tejiendo la vuelta número 19, donde vamos a tejer un punto bajo y vamos a hacer una disminución. Un punto bajo y una disminución. Repetimos la secuencia 6 veces y tenemos 12 puntos bajos. Mira, ya estamos cerrando un poco más el tejido. En la siguiente vuelta, en la vuelta número 20, vamos a tejer 6 disminuciones. Entonces, antes de hacer esta vuelta, aprovecha a rellenar bien, poner el relleno suficiente para que le dé forma de bolita a esta cabecita. Mira, así. Y lo voy a hacer muy bien para que quede bien formadita. Muy bien, después de hacer esta vamos a hacer las 6 disminuciones y después cerramos con la aguja y te lo muestro. Muy bien, en la vuelta número 20 he tejido 6 disminuciones y ahora estoy cerrando el tejido de esta forma. Mira. Así. Con ayuda de la aguja lo cerramos
Y después, listo. Ahora esto lo vamos a mandar para acá. Ver, así. Y vamos a hacerlo así. Y mira, ahí quedó ya cerrado. Ahora sí, a coser la cabecita. Muy bien, ahora ya estoy cosiendo la cabecita al cuerpo. Y quería decirte de que esta es la parte por la que hemos comenzado el tejido, donde hemos comenzado a hacer los aumentos. Y esta es la parte por la que hemos hecho las disminuciones. Al final tomé la decisión de coserlo por este lado, por donde están las disminuciones. Como ves, lo estoy cosiendo de esta forma y ahora que queda ya un poco de espacio, voy a comenzar a poner un poco más de relleno para que quede bien rellenado el cuerpito. Mira, aquí he cosido unos puntitos más y ahora sí voy a poner el relleno, como te digo, que cuando ya se va disminuyendo ese espacio, es el momento de aprovechar y terminar de rellenar el cuerpo. Entonces, ahí voy a colocar un poco más de relleno, un poquito más y termino de coserlo. Mira, ya lo he rellenado bien, ha quedado así de esta forma. Bueno, está quedando de esta forma y ahora estoy haciendo ya las últimas puntaditas. Una puntadita de aquí y una puntada de aquí del cuerpo. Y así, antes de terminar completamente, siempre te recomiendo mirar que hayan quedado los ojitos bien centrados y que estés satisfecha con el resultado, porque aún es momento de corregir. Si es que hay algo que no te gusta, en este momento puedes desatarlo y corregirlo. Pero una vez que avancemos un poco más, ya es un poco difícil. Entonces, así es como ha quedado esta primera parte de nuestro muñequito. Mira, ahí está bien formada su cabecita, bien redondita, su cuerpito. Mira, no tiene tanto relleno que hace que el tejido se abra, ni tampoco haciendo que las formas que le hemos dado no se adapten bien. Muy bien, aquí ya está completamente cosido el cuerpo a la cabecita y te lo quiero mostrar un poco más por si tienes alguna duda y despejarlo con bueno, en esta parte del video. Como ves, nos ha quedado la cabecita así bien redondita. La costura es de esta forma. Está bien relleno de aquí, también porque al final le hemos puesto un poco más. Aquí podemos ver el cambio de color, pero no hay problema porque lo vamos a tapar con el abrigo. Y algo importante es que aquí es donde hemos comenzado a tejer la cabeza. Aquí están los aumentos y aquí están las disminuciones. En algún momento te dije que lo iba a coser por acá, pero después tomé la decisión de coserlo por donde están las disminuciones. Y precisamente de esto se tratan estos videitos. En este caso, como te mencioné al inicio, no tengo un patrón escrito y es la primera vez que lo estoy tejiendo. Por eso es que pueden haber algunas variaciones en el transcurso del video. Y te recomiendo que lo veas completo si deseas tejer este muñequito, ¿no? Este personaje, porque tal vez en un momento te pueda decir una cosa y después lo cambie. Y bueno, entonces, esta es mi recomendación, mirar el video al 100% para que no haya ninguna duda. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya parecido muy interesante esta sección, esta nueva sección del canal que se llaman Personajes Amigurumis. Y bueno, te invito a que veas el siguiente video en el que vamos a hacer ya los acabados, el cabellito, los brazos, el abrigo, la chalina y todo lo demás, todo lo que nos falta aún. Y también invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo videito. Muy bien, eso es todo. Que tengas un excelente día y nos vemos hasta una próxima.